Hoy se disputa un nuevo encuentro, el segundo en la fase de grupos de la Copa Élite Asiática. Esperemos que resulte, y ojalá así sea, tan interesante como lo que se vio en el debut de este torneo. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser una competición muy interesante porque los equipos ya de entrada quieren ganar trofeos. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Hay un número en el plantel del Manchester City que nunca más se utilizará. Es el número 23 que retiraron en memoria del fallecido jugador camerunés Marc Vivien Foé, quien falleciera víctima de un ataque cardíaco fulminante en aquella Copa Confederaciones del 2013. Ese 23 no se usa más en el City. Jornada de la fase de grupos para estos dos equipos. La pelota se mueve, nos ponemos las pilas. Y sí, Fernando, en la primera jornada hemos visto partidos lindos. Ojalá que se repita el día de hoy. Tremendo disparo. ¡Gol del City! Difícil llegar, la ha metido ahí abajo al rincón. Este jugador
jugador es maravilloso. Mira qué bien le pega. Fíjate la repetición. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Juanfran. Gaby. ¡Mira el principito! La mandó con chanfle. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Acá lo tenemos una vez más, Mario, la repetición del gol. Qué lindo, ¿eh? La verdad, espectacular. Pedazo de gol. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Carrasco. Ese es un buen pase. Es bueno el centro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Gaby. Juanfran. Saúl. Coque. Está ahí, le va a pegar. ¡Gol! ¡Atlético de Madrid! Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¿Se podrá definir? A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y la pizarra por ahora 1-1. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Ha hecho un gran esfuerzo. Es temprano en el partido y hay tiro libre. Rápido, tiro libre. Saúl. Muy inteligente cambio de frente. Ese es Griezmann. Mete pierna para quedarse con la pelota. Ahí la puso abajo. Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. A veces hay que tener un toque privilegiado para poner la pelota donde quiso. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Otamendi. Se pierde por la banda, juegan con las manos los colchoneros, cruzando la pelota para Griezmann. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota horrible. De Bruyne. David Silva. Gabriel Jesús. ¿Nos tendrá preparado algo impresionante este jugador? Está claro, Fernando. ¡Y se metió por ahí! ¡Agüero! ¡Gol! ¡Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo! Ha sumado dos y seguramente no queda satisfecho con eso. Veamos otra vez ese gol. Ha sido un enorme gol este partido, digno de enmarcar una competencia muy, muy cerrada. Juanfran. Juanfran.
Esta jugada llegó en alfombra roja. ¡Uy, qué pelota metió! Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Saúl. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Diego Godín. Carrasco. Apretado por la marca, la pelota se le termina escapando. Otra vez en juego. Pará, monstruo, pará, danos un respiro a nosotros. Pierde la pelota con el rival. Carrasco. Juanfran. Saúl. Ya dijo en línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Juanfran. Brillante cambio de juego. Que le traigan una limusina, por favor, con qué... ¡Mira el principito! Le ha caído bastante mal errar ese disparo. En algún momento se equivocará y acertará entre los tres palos. David Silva. Ilkay Gundogan. Venían bien y la han perdido. Coque. Le va a pegar desde ahí. La tenía, la perdonó. David Silva. Juega el balón de vuelta. Están moviendo la pelota con una elegancia. Desde ahí le va a pegar. Bien salvado el balón. Gaby. Carga el cañón. Viene el arquero en esa. Este Griezmann, ¡gol! ¡Grosso! Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo al dedo, ¿eh? Haber anotado justo antes que termine el primer tiempo. A ver si el director nos pone la rep de esta última jugada. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Quizás por acá encuentra la oportunidad. Y así de rápido todo termina en nada, detienen la Copa del Mundo cada vez mejor. Ahora veremos cómo siguen en este segundo tiempo. Se está viendo un nivel espectacular. Queremos más goles. Se reanuda ya la segunda parte de la Copa Élite Asiática, Marito. El primer tiempo ha sido lindo. Esperemos que el segundo lo mejore.
Coque. ¡Qué feo! Le ha pegado, le ha regalado la pelota al rival. Gundogan. Kyle Walker. Esa pelota regresa. Ilkay Gundogan. De Bruyne. Así es, tocando la pelota, empiezan a construir. Enseguida se va a producir el cambio. Al ladito de la línea, para entrar. Bien interceptado. Y con elegancia revienta la pelota. Diego Godín. Juanfran. Gaby. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Se escapa de la defensa y arranca el choque por la pelota. Gameiro. Antoine Griezmann aleja la pelota de su portería. Gavi. Diego Godín. Kevin Gameiro. Se les acaba de escapar la pelota. Gabriel Jesús. Gran intervención, oportuna intervención. Juanfran. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Lleva la pelota a zona de peligro. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Diego Godín. Juanfran. John Stones. Gabriel Jesús. Han perdido la posición de la pelota. Carrasco. De Bruyne. Saúl. Juanfran. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Él es la número 5. David Silva. De Bruyne. Le metió comba. Centro que queda en el portero. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Coque. Juanfran. Y ahí abre el pelotazo al frente. Ese es un buen pase. Interceptado justo a tiempo.
Ya dijo el línea que esta pelota será para el Atlético de Madrid. Sustitución en el City. Saúl. Cruzando la pelota para Griezmann. Pelota rechazada con el puño. Y le pega. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. Kyle Walker. Gabriel Jesús. Se abre paso y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Un goleador estupendo. Tres pepinazos en este partido. Dos movimientos desde el banco. El técnico busca mejorar. El técnico que hace dos cambios, buscando mejorar el funcionamiento de su equipo. Seis goles por ahora. Este partido se ha vuelto loco. Esa carga le da la pelota. Coque. Una oportunidad tardía en este tiro libre. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. Falta tras esa barrida. Jiménez, se le está escapando la posibilidad de marcar. Se termina el partido. Un empate, Mario. Hay muchas maneras de jugar al fútbol. No solamente pasa por tener siempre el balón. Fíjate la cara del arquero. La alegría que tiene porque le tiraron de todos lados y esto terminó en empate.